así que como el meme. ¿Y San Juana? ¿Y San Juana? Pues ya anda soltando algunas joyas, no, San Juana. No. Y entonces, pues ya hay un video en donde supuestamente Jesús Ramírez Cuevas está explicando así los tejes y manejes que tienen que hacer para sacar unas lanitas ahí. Político al sindicato. O sea, sería ya 10. No es un triunfo. Ya no sería un triunfo de ellos. Tienen que ceder. Y a los 6 que tienes indiciados en la Fiscalía General de la República, como en la función pública, y les armamos el expediente y lo sacamos en 2 meses. Ya con los. Yo te ayudo en eso. Bueno, pero entonces sería con la señora también. Pues ahí. Yo diría que ya sería un super esfuerzo tuyo aceptar a la señora. Yo diría, pues ya con él, de acuerdo. No es esfuerzo mío, es que es de ustedes. O sea, digo, el mensaje. No, yo te ayudo. No, pero el mensaje que se da contra el combate. Por eso yo digo que la señora no, para que no sea un triunfo del sindicato. Uh-huh. Si la señora no entra, ya entonces ya no fue completo el retorno, ¿me entiendes? Sí. Y ahí es donde ya le das tacotas y a los es que están indiciados, esos ya los tenemos un proceso para despedirlos. No, todos están indiciados, unos son más graves que otros, eso no es problema. Sí, por eso. Se van los 22 que tú dices, o 21, ajá, o 20, no sé. Exacto. Lo que pasa es pero que ya aquí sacarlo ahorita para que ya firmen y ya nos vamos a en otro terreno donde ya todo te favorece a ti, porque incluso los despidos ya en otras condiciones. Sí, sí. Te entiendo. Porque ya incluso si los despides ahora, ya la carga de la prueba la tienen ellos. Entonces ya hasta te quitas la presión que tienes de la Junta. Uh-huh. Sí, el caso es que esas de los 11 serían 10 sin ella. Y de esos 10, 5 son los que nos atacan y nos han dicho de todo, Jesús. Prostitutas. Ayer nos dijeron desgraciados rateros. O sea, ¿cómo trabajas con esa gente? Además de que No, si no vas a trabajar, esto es político, piensa políticamente, no van a ser tus amigos, ni tus empleados, en buen plan. Mm. No, pues es un punto para ya quitarles el. O sea, yo lo que haría sería eso, y empujar a que ya lleguemos a un acuerdo. ¿Y no te parece bien empezar a negociar con 5 o 6? O sea, con la mitad, con 5, y luego ya que ellos digan, no, pues uno más, o X o Y. Pues ahí está San Juana, pues hablando, sí, es la voz de San Juana, ¿no? San Juana. Sí. Y aparte puso, no sabe quién es, a qué señora se refiere. Sí, exacto, de sacar a la señora. He recibido amenazas de muerte, me piden pruebas, los tengo grabados a todos. Si publicara las pruebas que piden, se puede caer una candidata. Eso puso San Juana. Y no quiero hacer daño a este gobierno ni al que viene, pero aquí les dejo una muestra. Este es el portavoz de presidencia, Jesús Ramírez, quien paga en cash dinero público a una bola de periodistas pro 4T y se dedica a promover campañas de desprestigio con dinero del gobierno. Ya, eso sí, no, fue como, uy, qué sorpresa. Pero bueno, pues ahí está la primera prueba de San Juana, que siempre la quieres de tu lado, al parecer. Pues sí, la quieres de tu lado. Que decían que no tenía nada, ¿verdad? No la quieres fuera. Pues no la quieres fuera. Y la verdad, como la defendía el presidente, pues casi todo el sexenio. Sí. La defendió. Estuvo defendiendo, cercana al presidente, además. Pero la retaron, como cuando le dices a un mes, sorpréndeme, febrero, y de verdad te sorprende. Bueno, pues eso pasó, ahí va la novela de Notimex. Tenemos otra telenovela, que es el caso Colosio, ¿no? Esta semana, pues Luis Donaldo Colosio Riojas pide que ya indulten a Mario Aburto, el presidente contesta que no puede, y aquí está otra vez Luis Donaldo diciendo, bueno, entonces que deje que la fiscalía agarre el tema y que no lo toque él en su mañanera. Pues sí. La intención de ser político el caso, entonces no tendría por qué estarlo mencionando en su mañanera. Y simplemente permitir que la fiscalía especializada siga el curso de la investigación. Hay que leer. ¿Y cómo menciona lo del indulto? Yo lo que mencioné, y lo vuelvo a decir aquí y lo digo para todos. En este país tenemos una urgente necesidad de entrar a una crítica fase de reconstrucción, a una crítica fase de reconciliación. La primera parte de esa reconciliación tiene que ser el perdón hacia el pasado, hacia lo que nos ocurrió, pero 30 años después.
Y aquí está el presidente demostrando que le puede quedar mal a las víctimas, aunque sean Luis Donaldo, Colosio, Riojas. Sí. O sea, porque es una víctima, toda esa familia es víctima y el presidente vuelve a fallarles. Ahora los quiero llevar al PRD, que de hecho, no sé si mientras comento esto ya va ya perdiendo más gente, pero Luis Cházaro pues anunció que ya se va, que se va del PRD, que ya habló con Xóchitl y que él ahí se queda porque fue artífice de la alianza, pero que él, adiós, se va como enero. Pero dijo Zambrano que era un capricho. Pues, también berrinche. Traigo la respuesta de Zambrano. Venga. Y ya, ¿se va a quedar él solito? No me voy de la coalición Va por México porque ayudé a construir la coalición. No me voy de la campaña de Xóchitl Gálvez, ayer hablé con ella. Me ha pedido que le ayude en su campaña. Entonces me quedo en la coalición. Solo no puedo continuar en el PRD porque ya no creo en el liderazgo de Jesús Zambrano. Dejo grandes amigos en el PRD, Silvano Aureoles, Miguel Ángel Mancera. Yo fui candidato en 2006 en Querétaro, cuando el PRD no tenía. O sea que se va, pero no se va. Y entonces, pues le contesta Jesús Ramírez, no, si te quieres ir, sí, vete. No, Jesús Ramírez. Zambrano. Zambrano, ya me quedé con Jesús, sí. Ramírez Cuevas en la mente, qué feo eso. Bueno, Zambrano le contesta, pues sí, vete, pero con todo, o sea, pero deja aquí tu pluri, ¿no? O sea, ¿por qué saqué? Los reclamos, y en todo caso de él habla de congruencia. Si el diputado Cházaro fuera congruente, ya que renuncia al partido, debería renunciar también a la pluri, a la que llegó por el partido, al que ahora ya no quiere y por eso renuncia. Entonces, eso sí sería muy congruente. En ese fue sentido, presidente, entonces, ¿quién llega como coordinador? En ese sentido, ahorita el grupo parlamentario va a decidir eso. Vengo justamente a acompañar durante unos minutos aquí. Pues está bien que se quiera ir, pero es de eso a dejar su lugar. ¿Por qué? ¿Por qué lo va a dejar? Sí. ¿No? Si se los andan repartiendo todos. Bueno, y Taboada, que quiere ser jefe de gobierno de la Ciudad de México, ya anda presentando a su equipo. Le metieron producción, pero este en especial parece comercial de la Secretaría de Salud de El Asesino Silencioso y Colesterol. Y aparece de pronto, pues, este personaje. Senadora, diputada local y federal. Primera mujer presidenta del PAN en la Ciudad de México. Soy Mariana Gómez del Campo y me pongo la camiseta del cambio. El cambio empieza aquí. Vámonos. ¿Va que parece como un comerciante de colesterol? Sí, pero no te avisa. Pero se va descubriendo. Sí, va llenando tus arterias poco a poco hasta matarte. Voltea. Mariana Gómez del Campo, no, parece comercial del colesterol. Tenía que ser algo más amable, ¿no? Está pues muy oscuro. Sí, porque todo está misterioso. Así. Sí, algo más amable, pero aparte, ¿sabe? Algo más nuevo. Pues claro. ¿No nos prometieron más, representación más ciudadana? Transparente, más claro, más ¿qué? Abierto. ¿A quién ¿no? emociona? Perdón, con todo respeto. Pero ese video, ¿quién lo hizo? Pues el equipo de Taboada. ¿Taboada o sí, Mariana? No. El equipo de Taboada sí anda presentando porque tengo otra presentación estelar. Adelante, por favor. Exalumno de Stanford. Un servidor público con 2 maestrías y más de 10 años comprometido con el activismo social. Yo soy Jorge Añorbe y me pongo la camiseta del cambio. El cambio empieza aquí. ¡Ah, oh, no! Taboada, pues así como... O sea, ¿y a quién le importa? ¡Es Stanford! Sí. O sea, no. Y aparte, lo único que te parece conocido es el apellido porque es hijo de Manuel Añorbe. Manuel Añorbe, pero... Le está respondiendo a Sandra Cuevas de... ¿Y este quién es? ¿Qué estudió? ¿Qué estudió? Pues entonces ¿qué? No, ya nos dicen ¿qué? Que estudió. ¿Qué estudió? Stanford. Ah, bueno. Ay, pero es que nos prometen así juventud, frescura.
No, pero además que se vea animamoso, clarito. Sí, claro. O sea, en serio. Parece comercial de tráfico de algo. ¿Por qué oscuro? ¿Por qué esas luces? El de Mariana da miedo. Da miedo, sí. Sí, Mariana. O sea, da miedo, como así de unidad antisecuestro. No, no sé. O sea, salgo malo. Si no salgo malo. Pero nos prometen una frescura y entonces alguien que ya conocemos de siempre y luego un nepo baby. O sea, ya también, emocionenos en serio. Tengo buenas noticias para Puebla. Al menos para Puebla. O sea, aunque la mejor noticia para Puebla ha sido Benito, el presidente nos dio una muy buena noticia de la señorita Vilchis que atañe a Puebla. A ver. Oye, nada más para decirle que le agradecemos mucho a Elizabeth porque se va a quedar. Entonces va a seguir los miércoles con la sección. La invitaron a participar o la incluyeron en una encuesta para ser candidata en Puebla y decidió quedarse con nosotros. Y eso es muy bueno, ¿no? Que esté aquí. Y felicidades. Muchas gracias, señor presidente. Y sobre todo, nuestra solidaridad. Buenas noticias para Puebla, malas noticias para los miércoles. Sí, los miércoles. Mejor se hubiera ido, perdía y así ya, y se marchó, pero no. Oigan, y a nadie más el dislate. Exactamente, fue un dislate. Hubo tensión en la Torre Pemex. Una granada, de pronto. Y todo quedó grabado. Ahí está, cuando dicen que pues fue retirado el presunto artefacto explosivo. Resultó que era una granada de ornato. O sea, una granada pues que nomás es ahí de adorno, como algunos políticos de ornato. Era de ornato, pero mientras descubrían si era falsa o no, llegó el escuadrón antibombas y... Por favor, vean este video. La narración de quien está grabando esto es lo mejor que me pasó ayer. Lo raro es que no tiene el cierre puesto, seguro. Ay, Dios mío, no voy a explotar. Lo proteja. Ay, sí, qué lindo. Ay, Dios mío, cállate. Rescate está aquí enfrente. ¿Qué rescate? ¿Por qué trae un...? Por si explota, jalan el cuerpo. Ay, no, cállate. ¿Y puede volar hasta acá? Sí. ¿Sí, no? No. Pues era una de ornato, pero lo mejor es la reacción de la gente que está grabando cuando se les cae la granada falsa. Bueno, ya, Gonzalo. Todo bien, a alguien se le cayó una granada de ornato, pero pues sí asustaron a Pemex, pues lo suficiente. Y ahora eso no es nada. Dicen que así reaccionaron todos cuando, como Torruco, cuando se le cayó al del escuadrón, cuando se le cayó la granada, reaccionaron como Torruco en este video. Mi cosa favorita de la semana. Torruco asustado por los botes de basura. Dios mío, qué susto. Hay que combatir a los botes de basura llenos con todo el peso de la ley. Ahora les quiero presentar. Estamos en temporada de Óscares. Todos estamos viendo material que... Yo te iba a decir, ese no iba a poder salir en Hurt Locker. ¿Te acuerdas? No, ese no. Porque ahí estaban disfrazados. Como estamos en temporada de premios, yo quiero proponer a este gran histrión
para un premio. No sé, quizás un Oscar, quizás se merezca más él el Oscar por mejor actor de reparto que Ryan Gosling. Sucedió en la colonia Narvarte y tengan mucho cuidado. Así, 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 así. Está bien, amigo, gracias. Gracias, gracias. ¡Aguas! ¡Ahora! Es el güey mamón. ¡Pasa! Ay. ¡Ahora qué, güey! ¡Ahora qué, pendejo! ¡Fíjate, me aventaste! Ya, vámonos, ya. ¡Vas a abandonar y me aventaste! Yo no te aventé, güey. No, no, pendejo, la típica que será, siempre será aventar. ¿Por qué me aventaste, papi? Yo no te aventé. ¿Por qué me aventaste, güey? Yo no te aventé. Respóndeme, pendejo, ¿por qué me aventaste, güey? Yo no te aventé. No me vuelvas a pegar, güey. ¿Por qué me aventaste, güey? Que yo no te aventé. No me salgas con tu pendeja. Güey, yo estoy avanzando, tú te aventaste delante del carro. No me salgas con tu pendeja. Yo no fui, güey. ¿Por qué me atropellaste, güey? Entonces no. Ahora en los semáforos no nos tenemos que cuidar solo de que no nos asalten, de que no nos avienten el agua desde dos metros de distancia para limpiarnos el parabrisas. Ya, Gonzalo. También de que no se nos avienten al coche y nos quieran montar un atropellado. No, no. ¡Ay! ¿Cómo se tira el coche en alto total? Sí. Tengan cuidado, porque aquí estaban grabando y se ve claramente cómo no pasa, pero... Pues si está tú no pasando traes mucho. Cámara, pero, si tú no traes cámara, exacto. Está pasando mucho y entonces ya llega la patrulla y luego están de acuerdo con ellos y pues ahí te sacan una lana. Claro. Están diciendo porque en el chat. Porque además le está pegando al coche, o sea, también sí, a ti no te gusta. Oye, ¿qué te pasa? Claro. Pero ¿qué tal la actuación? Están diciendo en el chat que no hemos hablado de Nirvana Hank. Por ahí teníamos el video guardado. Porque se nos hizo viral, pues enseñando que tiene una isla de changuitos y una jirafa en su casa y así, sí. Y ahora todo el mundo está bien encima austero. Encima sí, de eso. Pero es sí. Porque salió mal una apuesta de lo que era este momento que estaba saliendo, ¿no? Se subió al tren del no, yo no soy, y pues le salió mal. Sí, yo no soy. Pues sí, pues es que expuso que, o sea, pues tener una jirafa en tu casa no está, pues sí. ¿No? Porque que, a las jirafas. Ya, o sea, tengan perritos, gatitos, una jirafa en su casa. Ya, ya, un periquito, que tampoco debería, porque está en CRP. O sea, lo tenemos. Pavos reales. Sí, ya, venaditos, pero jirafas. Tengo jirafas en el patio de mi casa. Soy Nirvana Hank, a mi familia. No tenemos una isla de changuitos. ¿Dónde está? O sea, si me lo preguntan, ya, la isla de changuitos, sí, la jirafa, ya, déjala ya fuera. Soy hijo de papá. Soy hijo de papá. Pero aparte, yo creo que Nirvana tiene una historia bien padre, la verdad, en donde ha salido muchísimos de una depresión terrible de un y de adicciones, ¿no? O sea, que estaría padre que la conocieran por esta cara que también ha mostrado a que porque tiene la jirafa en su casa. Pues claro. Sabemos.